Hello, hello, hello. Good evening, class. Hello, can you guys Good listen? Good evening, teacher. Hey, how's it going? Are you ready for today's class? Yes. Sounds perfect, okay. And how's everybody doing? How's everything? Narciso, how's everything? Hello, Narciso. Good evening, Narciso. Let's see, Harrison is there, Jose Alberto is connected, and Elizabeth. So how are you? Tell me, how was your day? Was it busy? Was it tiring? How was it? It seems like you don't want to share today. Okay. So how was your day? I don't know if you're talking, Harrison, but I can't listen to you. I just see your mouth moving, but I don't listen anymore. It's still at work. Oh, you are still at work. Yes. Wow. Sorry to hear that. Sometimes it's like that, right? That we have to stay because of responsibilities, I imagine. So let's see, Ana Elizabeth Alegría, how are you doing? Fine. Great to thanks. Hear that. Okay. Por lo general, whenever you are asked, how are you? You say thanks. And you. That is courtesy. Aunque no les importe cómo estoy, digan en you, ¿verdad? And porque that's part of sorry. No, it's okay. No, it's fine. I'm just, solo estoy dando el ejemplo. No, no se sienta. Se nota que está bien, pero no le preguntamos. No, you know what happened to me today? I recently got a motorcycle because of the, you know, the, because of work. Today I crashed, you know. I don't know if you won't be able to see my arm, but you know, I was about to, you might be able to see it, you know. I crashed into a car, but I'm okay. So, you know, nothing bad happened to me. So yeah, I have to be very positive, you know, even, you know, things like this happen. Okay. Let's see, I have a message in here. Mm-hmm. Okay, no problem, David. Got it. Let's see, let me start checking the attendance, okay? Let's see, today is Thursday 27th, and first one on the list, Adrian Ernesto. Present teacher. Thank you so good much. Evening. Good evening, welcome. Thank you. Okay, next person, Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Segura. Present. Ana Segura left us. Okay, next person here, Ángel Narciso. Present, teacher. So serious, Ángel. Okay, next person, Carolina Guadalupe. Carolina, nope, not connected yet. Okay, no problem. David Antonio. Okay, thank you, David. Next person, Eric Arnoldo Cuellar. Present, teacher. How's it going? How's everything? All good, Eric? All good in the hood. My friend of mine used to say that. Todo bien en el vecindario. All good in the hood. Very good, teacher. Great to hear that. Okay. Okay, let's keep going. Let's see. What else? Okay. Who's next here? Let's see. Okay. Gabriela Guadalupe. Gabriela? No? Present, teacher. How are you, Gabriela? I'm fine. Nice to hear that. And you, teacher, I'm doing good. Thanks for asking.
Georgina. Hello, Georgina. No, not yet connected. Okay. Gerson Manuel. Present, teacher. Thank you, Gerson. Next person. Henry Vladimir. Not yet. Jairo Israel. Not yet. Next person, Jesus Antonio. Okay, next person, Jose Alberto Gomez. No? Present, teacher. Oh, okay, okay, thank you. Next person, Jose Rubén. No? Okay. Next person, next one is Catherine Patricia. Present, teacher. Thank you, Catherine. How are you, Catherine? I'm fine. Good, good to hear that. Next person, Manuel Antonio. Manuel? Okay, Maria Julia. Present, teacher. Thank you. Marvin Omar. Nope. Okay, next person, Rafael Ernesto Hernandez Sandoval. Present, teacher. Thank you. Claudia Karina. Present, teacher. Thank you, Claudia. Cristina Stephanie. Present. Thank you, Cristina. Marlene Nicole. Present. Thank you so much. Well, I really appreciate, you know, your attendance, your punctuality. Okay. So, well... Hi, hello, hello, Carolina. How are you? Fine. Nice to hear that. Okay, let me check the attendance, Carolina. Cause let me see if what did I submit on your case, Carolina? Okay. Okay, let me add here. Present. Okay, well, thank you so much, guys. Teacher, present, teacher. How's it going, Ruben? Is it all good? Okay. All good? Okay, no problem. Thank you so much. Okay, so I'm going to start today with an activity which I consider we have to do. And this is an activity that you guys are going to share with me. One thing you are happy for. Okay, for example, I'm happy because blah, 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 or I'm happy for having my family and I don't know, and being healthy. So I want you to open your mic and talk to me, please. Think about what you are happy. Or if you don't want to say I'm happy, you want to say I'm grateful for. Let me send the two options, okay? I am happy because... blah, blah, blah. Or you can say, I am grateful. Grateful. Teacher, tenía problema cuando me estaba conectando, por eso cuando pasó asistencia. No problem, Marvin. Let me update your, okay. Let's see, Marvin. Okay, updated. Thank you so much for letting me know. Okay, I sent Jairo. How's it going, Jairo? Let me update it. Let me update it, Jairo. No problem. Okay, so let's get started, okay? And I send you two options on the chat. I'm happy because, and I'm grateful for. So you choose one, you open your mic and tell me, and tell us, okay? What's your choice and tell us your compliment for this very short activity. Who wants to start? Raise your hand. Raise your hand. Come on, I mean, just say something. We all have many reasons to be happy for and to be grateful for. So, what's your case?
Go ahead, Harrison. Thank you so much. Oh, sorry. I'm happy because tomorrow is Friday. Yeah, of course. Yes, it's Friday. Who else? ¿Quién más? Carolina, go ahead. I'm happy for my family is healthy. Okay, I'm happy because my family is healthy. Yes. Who else? Wow, this is one of the first times that I do this activity that nobody wants to say anything. I mean, I know Harrison and Carolina already participated, but I would love to hear everyone saying at least something. But it's fine. Let me choose you then. You're not gonna, you know, skip this activity. Catherine, Patricia, tell me, what's your case? ¿Quiere un ejemplo? No, más bien quiero saber por qué, una razón por la que está feliz o una razón por la que está agradecido. Ok, I don't have... Uh-huh. ¿Existirá alguna? Yes, I'm happy with my son. Okay, great. Let's do this. Okay, thank you, Catherine. On the chat, please start typing, okay? And send me one reason, okay? Either because you are happy, either because you are grateful, okay? If you don't want to talk, go on the chat and start sending, you know, your ideas, please. Jairo sent one already. I'm happy because I have a motorbike. Yeah, be careful. Be careful, Jairo. You saw what happened to me today? You see my arm? You know, be careful. You don't want to crash, you know? That's very, very dangerous. And I'm telling you, man, this is something that I'm very grateful for, you know, being sound and safe. Miren, sound and safe. Cuando dicen sound and safe significa como vivo y con la colita. Sound and safe, sound and salvo. Yes, good, what else? Adrian says, because my family visit me. Wow, great to hear that. Okay, what else? What other ideas? I want to know, come on. Many, there are 21 students connected. So, it seems like you don't want to text anything. Rafael, go ahead, Rafael. Looking elegant, Rafael. Okay, thank you. I am happy for my life. Mm-hmm. Yes, yes, of course. Of course. Thank you so much. All right. So I'm going to start with today's activities based on what we left yesterday. Yesterday, I assigned a homework and you were going to write one paragraph, one text, right? And I know you guys are ready to present your ideas to the class, right? So I want you to start sharing. Quiero que comiencen a compartir, okay? Step number one, paso número uno, todos se sientan las cámaras y quiero ver sus escritos, sus textos, okay? ¿Quién no me lo muestra? Ese voy a elegir. Let's see, ya veo el de Rafael, veo el de Gerson ahí, más o menos, veo el de Henry, Marvin. Yo voy en el carro. Manuel, no se preocupe, gracias. Marlene, Narciso, Adrián, Cristina. Ok, pues tengo varias opciones. Vamos a empezar escuchando a José Alberto, luego Eric Cuellar, luego María Julia y Gabriela Guadalupe, en ese orden. Vamos, José Alberto. My camera doesn't work. Ok, all right. Okay, okay. Oh, you sent a message. Okay. Por haber mandado ese mensajito, le vamos a perdonar a usted. Vamos a escuchar a Eric Cuellar. Eric.
Eric, are you there? Hola, teacher. Disculpe, ahorita voy camino a casa todavía. Contestar, ahí le mandé unos mensajes también. Ya voy a llegar a casa y ya me conecto. Okay, Eric, my bad. I apologize. I hadn't seen your message. No había visto su mensaje. Okay. Qué bueno, ¿verdad? Cuídense mucho. Be careful. Be careful while driving. That's very risky. Risky. I know what that is. Okay. Entonces, yo creo que los que están con las cámaras apagadas ya me textearon la mayoría. Privately, o me han mandado al chat, que están fuera de casa. Entonces, veamos de los que quieren compartir. Les vamos a ayudar con la retroalimentación. I'm going to help you with the feedback. Así que, una oportunidad para practicar, ¿ok? Vamos, please. Who wants to start? Carolina. Vamos, Carolina. Hola. Hello. Okay. I work in Hugo Technologies. Hola. Escucho, okay. Yes, keep going. Thanks. I work in Hugo Technologies. It's a company of the deliveries, foods, and many more things. This is a call center, but we do the phone calls at the customer. We are resolved the problem in the deliveries with the clients, shops and drivers. My work is very satisfactory and I like it. I imagine, yeah, it's really cool to hear that. Okay, so your job must be very interesting. Thank you so much for sharing. Thanks. I like it. I work in a call center as well for 9 years, so I know what that is, okay? So, yeah, but thanks so much for sharing. You do me a favor, please. Carolina, can you choose the next person? Choose the next one, please. Choose next participant. Hi. Okay, go ahead. Eric and I process credit for merchants. We share customers in credit arrears. We serve customers. We are looking to customer wide economic needs. Okay, good. So you are the one who's charging. Okay. Customer. Instead of Q, you say customers. Yes. Okay, thank you so much. Any other volunteers to share? Volunteers. Volunteers. Okay, big teams then. Let's see, no volunteers, but we have big teams, many. Marlene Nicole, go ahead, Marlene. Hello. I write for my co-worker and she cleans the story. She cleans the store, then helps to order, goes to the bank and service the customers. And she has her rest and returns to the sales room again. Good pronunciation, Marlene. Thank you. Congrats. Yes, very clear. So it's good. Good to hear that. Thank you for sharing. Anybody else who would like to share? Anybody else? Alguien más? Vaya, entiendo que es este jueves y ya las baterías han bajado un poquito, ¿verdad? Entiendo que pueden estar cansados, entiendo que hay muchas cosas, responsabilidades que quizás tienen que hacer en sus casas, sus trabajos.
o quizás no me quieren compartir a mí, voy a hacer algo, los voy a mandar a los grupos y por favor le cuentan a su compañero qué escribió. Okay, así que voy a hacer grupos de tres y tienen nada más 5 minutos y luego me van a contar lo que su compañero les dijo. Okay, por ejemplo, si yo estuviese con Georgina, yo voy a decir lo que Georgina me contó. Okay, así una forma resumida, 2 o 3 oraciones máximo. Así que tome apunte de lo que le comenta su compañero y luego hablamos. 5 minutes, no le voy a dar más que 5 minutes. Así que take advantage of the time. Tenemos ventaja del tiempo, ok. Here we go, aquí vamos. Creo que algunos grupos van a quedar de 4. Hello, hello. ¿Me escuchas? Hello. ¿Me escuchas? Yes, I hear you. Okay. ¿Qué tal, Rafael? Everything good. I feel much better right now. Okay. And you, Narciso? Very well. Okay, okay, okay. Vamos a entrarle, ¿quién es, Narciso? ¿Quién es el otro, los otros compañeros que están? David Mirón. Antonio. Pero no está, ¿verdad? No. Tiene apagado el micrófono. Yes. Bueno, Narciso. ¿Cómo desarrollamos la temática aquí? Está Manuel Medrano también. Hola, ahí. Manuel. ¿Hacemos el relato? Yo lo tengo ready. ¿En eso o en español? Bueno. Full English. Exactamente, exactamente. Yeah. Narciso. No es okay. Spanish, Narciso. No es Spanish, ok. Narciso. Okay. Escuchemos a los demás. Okay. Who is next? Catherine or Anna? ¿Verdad que son las actividades que realizamos en la empresa? Yeah. Yeah. Bueno, take temperature y devil read map.
elaboración de mapas de riesgos y toma de temperatura. Only English, mm-hmm. Only English, only English, Catherine, please, only English. Try to temperature. Sí, debo leer el map. Okay. Traté, perdón que les interrumpa, jóvenes, pero traté de nada más mantener el inglés. Y si sus compañeros no comprenden lo que quiere decir, entonces tradúzcale. Si no, no es necesario. Ok. Y temperatura, ya decíamos que es temperature. Temperature. No es temper, no entendí muy bien. Temperature. Tomemos ventaja del tiempo, tienen unos 2 minutos más. Y luego lo llamo a la sesión principal, ¿ok? Ok. In English, they dice general manage. General management. General manage. Send the document general manager. Y el compañero. Correct. En mi caso, yo por eso había puesto, por ejemplo, la primera, había puesto que era chequear correos en la mañana, que es check post office in the morning. Luego había puesto que es sacar productos o hacer cambios de productos en los clientes, que era remove products from the. ¿Cómo puse aquí? Winner. If you ever saw. Welcome back, welcome back. Welcome back, guys. Thank you so much for returning. I'm really sorry if I cut you off, si le interrumpí en lo que estaban practicando. But times really flies. El tiempo va bien rápido. So if you had the time to participate and to share, so you're gonna do it as a whole class today. Okay, let's wait for the other ones to join so we can continue. Okay, people are just returning. Okay. Mm-hmm. I believe the majority is back. So thank you so much, guys. Welcome back. Thank you for practicing. I'm really sorry if I cut you off, but time really flies. Okay, one observation that I want to do.
Fui a escuchar, casi la mayoría tuve la oportunidad de ir a escucharles. Entonces, y encuentro bastante, I speak Spanish, ¿verdad? Pero sometimes I want to speak only English, pero yo estaba notando que leen la oración en español, luego la pasan a inglés. Hagámoslo al revés. Primero díganla en inglés, si no entienden sus compañeros, entonces lo dicen en español, sino que no sea necesario. ¿Okay? Porque sí estaba observando que la mayoría dice en español la oración y luego la pasa a inglés. Entonces, try to keep in English. If it's not understood, si no es entendida, entonces le damos en español. Otherwise, al contrario, English, okay? Try to keep it in English. Sentences in English, no Spanish, okay? Así que we're gonna start. Quiero volunteers to help me with the... Thank you, sir. Okay, go ahead, please. Thank you. Okay. My co-workers and me work in Caja de Guayuda. Our functions are to visit clients and offer credits. I also owe to collect from clients who do not pay their fees. I like my work because I can earn very well. Nice. Everybody likes a job where you can make money. Okay. So yeah. So you go in charge. Okay, pay. If you haven't paid your fee, pay it. And then you get, you know, your money. That's your incentive. Good. Thank you so much, Eric. Anybody else who would like to share? Alguien más who would like to share? Hello, who would like to share? Anybody? Me. Go ahead, Henry. Thank you so much. I'm preparing work a route for the dispatch. Despacho. Did you say dispatch? Dispatch? Is that what you said? Eso fue lo que dije. Dispatch for dispatch. Uh-huh. Que prepara rutas para despacho. Ah, okay. Y entonces prepare diríamos. Word route for dispatch. Ajá, exactly. Prepare the work or documents for dispatch. Yes. 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 Road. Okay. Otra sería meeting with work a team in the morning. Okay, yes. What else? Yes, it's okay. Yes, keep going. Está bien. Keep going. Reunión con equipo de trabajo en la mañana. Mm-hmm. Mm-hmm. Meeting yes. With work team in the morning. Okay, yes, that's exactly. That's correct. Thank you. Okay. All right, no problem. Thank you so much for sharing, Henry. Appreciate it. Okay, so who else? Me gustaría preguntar, la verdad que sean sinceros. Porque no sé si es porque no se hizo la tarea, pero veo bien pocos como con la intención de participar. Recuérdense que la sesión es de ustedes. Entonces, si hablo demasiado yo, estaríamos perdiendo el objetivo. Sí, entonces, si yo hablo demasiado, perdemos en sí el objetivo. Quiero que, I want to listen to you. I need to listen to you. Entonces, me. Go ahead. Oh, Henry, después de Henry. ¿O quién iba? Adrián, perdón, después de Adrián. Adrián. Thank you. His command for your store in the morning into the wall and the windows, the doors, and the customer support. And he command for in Sigma Q. We made flexible packing and a tape line production only.
Good, thank you. Yeah, that is the idea, right? The idea is to formulate, to speak. Le voy a contar una historia ahorita, así un minuto nada más. Yo tenía un amigo que él hablaba inglés, pero hasta por los ojos. Pero la gramática era, y así lo digo con mucho aprecio, él se lo he dicho, malísima. Pero miren, estaba trabajando en un lugar full inglés. Era increíble porque él así, pero si nos da miedo hablar, créanme que no vamos a lograr transmitir, quizás o expresarnos de la manera que esperamos. Es importante que hable, la idea se transmite comunicando frases, que palabras y ahí va. De repente vamos a trabajar más quizás que tenga la gramática más estructurada, pero el propósito es que se transmita la idea. Lo que acaba de hacer Adrián está muy bien, porque él lo decía y se va entendiendo la idea de él. Después le vamos a dar forma, sentido, o detalle, estructura, como sea. Así que le felicito, Adrián. That's the idea. The idea is not to be afraid to speak. No tener miedo. Si me sale chivo, si no, pues I continue to learn. ¿Verdad? Ahora, si siente que está muy fácil la actividad o está confusa, pero díganos para saber dónde vamos a ir reforzando. Hoy vamos a ver un tema que es negative statements. Ya vamos a comenzar a hablar de eso. Y pues necesito saber que también lo manejamos también, ¿ok? Así que escuchamos a Manuel y pues let's keep talking, Manuel. One of my colleagues clean his gun when he get to work. Lo voy a leer de nuevo. One of my colleagues clean his gun when he gets to work, then prepares all the activities in the store, such of or ordering products, creating promotion, among others. My other partner prepare a presentation for clients, call 10 of the telephone and gives 10 advice. Algo así. No, está bien, la verdad. Se lo digo en español, si gusta. No. It's not necessary. No es necesario, Manuel, porque sí le comprendí, la verdad. Yeah, eso al principio me asustó, ¿sí? Porque es que el que limpia la pistola, dijo, ¿verdad? No, pero es cierto. Ok. Es parte de las actividades del compañero. Ok, me imaginé al security guard, al de seguridad. Sí. That was what I thought. Eso fue lo que pensé. Sí, pero yo creo que él es manager ahí. Ah. Póngale 10. Sí, sí. Póngale 10 si no tiene la pistola. Sí, sí, ya. Ahorita le mando un 10 virtual ahí. Mando, sí. Y si no manda una pistola virtual también. Me teacher. Okay, go ahead, Carolina. Juan work at recycling company. Is a salesperson and discovery environmental. He talk what your clients face to face. And me and my work for call phones, but he sells person and you like it, you work. Okay. All right. Thank you, Carolina. Y veo que está encendida su cámara, pero no la vi a usted. Quizás por ahí está. Solo le veo quizás el hoy sí. Hoy sí, Carolina. One quick observation. I like it because the idea is there. You know what we want to say. Quiero que me repita la donde dijo he talks y luego. He talks why your client face okay. to face. Ok, ahí vamos a tenerlo. Le voy a mandar la oración y me dice que está mal. Le acabo de mandar al chat, permítame. ¿Qué estaría mal ahí en esa oración? Carolina, no, todos vamos a aprender. ¿La sí la tiene? He talks with your client. ¿Qué sería? ¿Así la tiene escrita, Carolina? Quiero ver. Yours. Exactamente, Marlene. Entonces lo que queremos utilizar ahí es his,
Porque son los, sí. los el posesivo de él, ¿verdad? ¿Sí? Talk with his clients. Porque si no, me está diciendo que él habla con mis clientes, porque usted está hablando con nosotros. Son sus clientes. Pero yo no tengo cliente. Yo apenas ahí tengo. apenas ahí tengo. His client face to face. Él habla con sus clientes cara a cara. Exactamente. Exacto. Pero está robando tickets. Sí, no me lo robo. Apenas me he conseguido algunos aquí, ya no quiere quitar. No, hombre. Relax. Okay. 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 To talk with his client. Acordémonos de los possessive adjectives. Tenemos I, my, you, I, this is your, he, his, she, her. No es her, es her. Y nuestro es our. Luego they, their, ¿qué más nos falta? It, it's. Y creo que ahí están todos, ¿verdad? Entonces aquí sería his, porque es donde él. He talks with his clients face to face. Ok, ¿alguien más quiere compartir? Anybody else? Jailo, please. Me, teacher. Go ahead. Hola. Go ahead. Yes, adelante, Georgina. Yes. I work in laboratory developer apps. In my case, I interview people. I call, I answer call. I call the people, send email. I eat breakfast with my co-worker. What's that? Nice, good. So do you work in human resources? Georgina, do you work? Hello? Yes, do you work in human resources? Recursos humanos. Uh-huh. Do you work? Yes. Oh, are you a psychologist? Yeah. Oh, yes, I see. Okay. I'm afraid now. I'm scared. You might be analyzing me, right? Think I'm fake? Okay. So it's okay. So let's continue. Let's see. This is what we're going to do now. We're going to talk about negative statements, okay? And I don't want to go to the book like now because I want you to tell me what you know about negative statements. How do we make negative statements? How do we make negative sentences? Okay, based on your writing, basado en su escritura, su párrafo, I want you to choose, quiero que elija, three sentences in affirmative. Y me la va a mandar en negativo, okay? Solo para práctica, okay? Por ejemplo, dijo Georgina, acaba de decir que she interviews people. Mándeme esas oraciones en negativo, ¿ok? Elija three. Si no sabe, también está aceptable. Pero si sabe, think about how to make negatives y me las envían, ¿ok? Three negatives on the chat. Okay, I'm not going to work every day, says Manuel. Okay, that is negative. Okay, ¿qué más? Vamos a ver qué más para ser negatives. Okay, Narciso, he does not work. I don't call clients. I don't provide order status to my clients. I don't approve delivery date. Okay, I like it, Julia. I like it,
Sí, so, vamos a hacer una observación and I'm not going to work, ya vamos a decir, porque Jairo, we're not serving customers, Claudia does not work in the jewelry store, we don't review production reports, my teacher doesn't teach Spanish. Uh-huh. Yes, I would love to teach Spanish as well. What else? I see you have the idea, I see... Christina says, I don't make purchase orders. I don't receive the documents. I don't call the client. Okay, yes. I want to say the following. I really appreciate all the examples you have sent. Aprecio los ejemplos que han mandado. Y el propósito ahorita es solo simple present. Yo no dije eso, ¿verdad? Sin embargo, dije negatives. Entonces, vamos a enfocarnos. Vamos a quitar el verbo to be. El are not, is not. I'm not, eso ahorita no lo vamos a incluir, porque ese es un tema, si vamos a hacer negativo, el verbo to be va a ser ser o estar, o quizás sea para hablar en futuro, o sea para hablar en actividades que están en progreso, pero vamos a hablar de aquellas actividades que son simples, regulares, que suelen día con día, suelen pasar. ¿Puedes mandar un ejemplo en el chat? Sí, de hecho sus compañeros ya mandaron un montón de ejemplos. Los que me han utilizado el don't y el doesn't y el verbo en su forma base, ese es lo correcto. Voy a escribir la fórmula para más. Ahí de hecho la tienen, pero la voy a escribir en ese momento aquí. Tenemos el subject. Cuando hablamos de subject, cualquier subject. I, you, he, she, it, we, they. Esos subjects pueden ser personas. Puede ser Marvin, puede ser David, puede ser José, Adrián, Cristina, Rubén. Y esos pueden ser, es un subject, es un subject pronoun, son los sujetos. El doer, el hechor, el que hace, ejecuta la acción. Después de eso necesitamos un verbo. El verbo y, pues, en su forma base, sin ninguna modificación. Y más un complemento. Si lo dejo así, esta fórmula sería una fórmula para un statement en afirmativo. ¿Okay? Entonces yo diría, he plays soccer. ¿Okay? Miren, facilito, he plays soccer. Siguiendo la fórmula, he plays soccer. Entonces, ¿cómo la voy a hacer negativa? Y ese es el reto, ¿verdad? Algunos ya lo hicieron muy bien. Entonces voy a decir, he, voy a usar como es he, usamos el doesn't, ¿verdad? He doesn't play soccer. Lo único que acabo de hacer es agregar el auxiliar en negativo. ¿Se acuerdan que decíamos ayer que el auxiliar solo lo utilizamos para hacer negativos y para hacer preguntas? Entonces aquí lo necesitamos. Justamente antes del verbo principal, que es play, ponemos el auxiliar negativo. He doesn't play soccer. He doesn't play soccer. O como se lo ha mandado, he does not, de forma completa, sin la contraction. Exactamente, Rafael. Yo puedo también decir don't. Pero el detalle aquí es cuando uso don't y cuando uso doesn't. Sencillo, si usamos doesn't, es tercera persona. He, she, it. That's it. Jairo dice, he doesn't play basketball. Exactamente, exactamente. Entonces, así funciona. Solo son las mismas oraciones en presente simple, ya convertidas en negativo, anteponiendo el auxiliar. Veamos la fórmula, la tienen en pantalla y también la tienen en su folleto, en su handout. Aquí está la fórmula, miren. She does not work on weekends. Tenemos el subject, el auxiliary que puede ser do or does dependiendo el subject. Luego el not para su forma completa, el verbo base y su complemento. María does not work at HPVC. Marcos does not play late at work. Juan and Pedro do not write report. We do not send letters. Entonces estamos usando solo voy a escribir esto para manera de ilustración. Seguramente algunos ya lo saben, pero nunca está mal decir. Do lo usamos para I, you, we, they, ¿verdad? Y usamos el does, lo usamos para la tercera persona, she, he, it. Y en esta ocasión, como estamos hablando de negación, no de pregunta, le vamos a poner does not.
que es lo mismo como decir doesn't, do not, ¿ok? Entonces, solo vamos a anteponer el does not o do not before the verb, antes del verbo, y ya se convierte en negativo. Entonces, para verificar la estructura y que más o menos sea comprendido, siendo la fórmula, necesito que ustedes me envíen en el chat ejemplos, ejemplos muy parecidos al que están viendo en pantalla. Ok, piensen en las actividades que usted hace o algún compañero o su mejor amigo, quizás su esposo, esposa, o su jefe, su hermano, su tío, etcétera, etcétera, y me mande ejemplos en negativo, ¿ok? I'm gonna give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos, por lo menos creemos unos 2 ejemplos, ¿ok? Negative. Ese es el propósito de esta clase en sí, que quede claro las negatives. Antes de darle el espacio para que escriban y compartan, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No, teacher. Ok, entonces, no, teacher. Ok, let's do it. Hagámoslo. 2 oraciones nada más. Las comparten. El caso de Rafael sería doesn't, doesn't. Porque es Rafael, es he. Hay que ver, veo que ha mandado varios ejemplos. That's really cool. Veamos, irás intense, cha-cha. Okay, I like it. It's good. It's a good example. She doesn't like flowers. Okay. Hace rara, porque María de Shield, they like it. Rafael doesn't, dijimos. My brother does not play guitar. Muy bien. We don't have lunch at 11 a.m. on weekdays. I don't like pizza. My boss doesn't like to call clients. My sister, ese David, usted me está utilizando can't. Eso todavía no lo vamos a revisar porque can't es un modal auxiliar también, podríamos decir, pero se utiliza para habilidades. No vamos a llegar todavía a eso. Quedémonos con doesn't or can't or don't. He doesn't eat pizza, he doesn't eat pasta. Okay, ¿qué más? Adrian is a good person, but he doesn't like to drink. Vamos a ponerle to drink, Jose. Otros ejemplos tenemos. My sister does not play soccer. Okay. I do not sleep in the morning. Carolina, he doesn't eat chicken. Okay. I don't have money. Me too, o me neither. She doesn't, Georgina, ahí le falta el verbo principal. She doesn't, ¿qué? She doesn't, la acción. She doesn't, podría ser eat, buy, sell, compra, vende o come, dependiendo. She doesn't, si le escribimos doesn't, ya no le pongamos not, Adrián. Solo sería she doesn't work, de un solo. O she does not work, que es la forma completa. Sorry, teacher, se me fue de más el not. Okay, pero bueno, lo vi. Okay, Lucas doesn't go to the beach. Siempre que ponemos el dos verbos, en este caso, por ejemplo, like y luego go o like y lo que otra acción, vamos a unirlo con to, siempre mandatorio. Si vamos a hacer dos acciones, por ejemplo, she doesn't like to go. He doesn't like to play. Siempre le ponemos to. Eso es mandatorio. A menos que el verbo que viene vaya con ing, podemos obviar to. Si no, no. Pero eso sería otro tema. Pero lo general es ponerle to. Al unir dos acciones, ponemos to. Para fusionarlo. ¿Qué más? They don't drink water. Estamos bien. She doesn't. Estamos muy bien. Veo que hemos dado muchos ejemplos y eso es. Ese que Rafael le que dicen he does happy. Happy no es un verbo. ¿Cómo sabemos que es un verbo? Es una acción que denota acción, ¿verdad? Happy es un adjetivo, solo está describiendo. Entonces el does no puede ir ahí. Tendría que ser he is happy o he is not happy, que sería verbo to be. En este caso es He doesn't like to be happy, quizás ahí sí. No le gusta ser feliz, ahí sí, podría ser.
He doesn't like to. Pero ya es cuestión de decisión personal. Si quiere amargar, que se amargue. Erika doesn't, by Jairo, Erika doesn't a woman. Ahí le falta la acción, Jairo. Erika doesn't, que ahora si quiere decir que Erika no es una mujer, pues entonces ahí sería Erika isn't, porque sería verbo to be. No es cero estar, entonces, pero aquí estamos pensando en el auxiliar y el verbo. El verbo, la acción. Ok. ¿Qué más ejemplos tenemos? Hay un montón de ejemplos, así sí me gusta tener cuál leer. Voy a avanzar un montón. Tengo 38 mensajes sin leer. Vamos a irnos de un solo a los últimos. Llegamos al de Cristina. Los últimos. Cristina, Stephanie, María doesn't wish to be in the morning. Ajá. Jairo doesn't wear a dress. No malo, va. Jairo doesn't wear a dress. No malo, yo. Ok, bueno, y ustedes sabrán. My friends doesn't, my friends, Gabriela, no sería doesn't, porque my friends son ellos. Entonces sería, my friends, ¿qué sería entonces, Gabriela? My friends. Gabriela Guadalupe, ¿qué sería? Si no es my friend doesn't, ¿qué sería entonces? My friends. Do. Exactamente, do. Do not. Don't sería, si es negación, porque friends, don't. Friends es, son amigos, entonces son ellos y ellos usamos don't, ¿verdad? Don't. No usamos doesn't. Ok, a menos que sea solo un amigo, es diferente. I don't eat fast food, dice Claudia. Ok, that's nice. Hoy ya me están dando afirmativos, fíjense, con la intención positiva o negativa. Eric and Jairo dance together, yo no sé. Sí. Entonces, si ustedes, si, y pónganle ahí, Eric and Jairo dance together, dígale un type of music ahí, romantic music, like. Okay, I don't know. Jairo does. Okay. Jairo does. Okay. No, I'm not gonna continue to read. But no. I like the ideas. I mean, lo que sí the thing that I like, lo que me gusta es que la estructura está bien, ¿verdad? Ahora que los mensajes que están mandando son así por otro lado y pues ustedes ahora. Okay. Es otro Jairo. Este es otro. Otro, sí, es un nuevo compañero de nosotros. Yeah. Other person. Other people. Okay, Gareth. Otros que bailan juntos. Okay, bueno, pues. Sí, está bien. Si estuviéramos en clases virtuales, creo que ahí sí tendrían que bailar para creerles. Perdón, clases presenciales virtuales. Okay, let's continue. Veamos, vamos a avanzar y aquí sí tienen bastante espacio para escribir. Miren. 6 negative sentences about you and a colleague. Tenemos 6. Entonces hagamos 3 about you and 3 about a colleague. Ok. Sigan la estructura. Subject, don't or doesn't, el verbo y un complemento. Tómense el espacio, pero le voy a tomar la asistencia y luego se ponen a trabajar. Okay, let's see, let me check the attendance. Comenzamos una vez más with the attendance here. Okay, 27 of May. Adrián. Present. Thank you, Adrián. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Leoder Ana, not present. Mi Segura. No. Okay, Ángel Narciso. Hello, Ángel. Hello. What happened to Ángel? Ángel was there connected. He disconnected. Okay. Narciso, I can listen to you. I can't. No le puedo escuchar. Pero sí le puedo ver. Present, teacher, present. Ay, Narciso, don't sleep. Next person, Carolina Guadalupe. Present. Okay, thank you. Next one, David Antonio. Present teacher. Thank you. Eric Arnoldo. Present teacher. Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you. Georgina. Present. Thank you. Gerson. Present teacher. Thank
you, Henry Vladimir? No. Present, teacher. Okay, Henry is there. Okay, Jairo Israel. Jesus Antonio. Present. Hello, Jesus. Okay. Next person, Jose Alberto. Present, teacher. Okay. Rubén. Present, teacher. Catherine Patricia. Present, teacher. Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marvin Omar. Present, teacher. Rafa. Present, teacher. Thank you. Claudia Karina. Present, teacher. Cristina Stephanie. Present. And the last but not the least, Marlene. Marlene. Present. Okay, bueno. Entonces voy a darles el espacio para crear uno. Son, si son seis, creo que seis minutos estaría bien. Y para que se ayuden a trabajar en grupos, este, vamos a crear grupos mientras están haciendo sus prácticas. Si no necesitan ayuda, pues se quedan siempre trabajando. Si no, pues van a tener sus compañeros para preguntar. You're going to have your classmates. Y pues luego lo hacemos ya como plenaria entre todos, ¿ok? Van a hacer, vamos a hacer 22, voy a crear varios grupos, 7 grupos para que 3 cada uno. Y luego nos reunimos en like 6 minutes aquí todos. Okay, here we go. Aquí vamos. Right, 6. Entonces, negative y de un colega o nosotros. Eso es lo que entendí. 6. Yes? 6 sentences. Sí. 6 sentences. Okay. Okay. ¿Tiene algún ejemplo? First, Mario doesn't like to work in the hospital. Mario doesn't like? Like to work in a hospital. Hospital. Yes. Who is hospital? Hospital. Hospital. Ah, hospital. 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 Hospital, okay. Okay, next. Maria and me don't like to eat Chinese food. You're good, Jose. You're good. Mary and me don't like to eat
Auxiliar don't. Ah, ya. Yeah. She does, ella es my, me, mejor, my mejor, my friend, mejor, best friend. The dog is man's best. Necesitan más tiempo, jóvenes, más tiempo. Virginia, Gabriela, David, más tiempo. Ya las tengo, dicho. Una pregunta. Ajá. Yo estaba formulando una, le decía María y Julia, son buenas amigas. No son buenas amigas. Uh-huh. Entonces, pero lo estaba corroborando porque tomando la oración que está arriba donde dice Juan and Peter do not dream report. Uh-huh. Así me aparece, ahí se aparece arriba. Pero al ponerlo en una traducción me dice María y Julia are not called free. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál? ¿Do not o are not? Ok. Sí, entiendo su pregunta. Lo que sucede es que ahorita no estamos, el verbo to be es el verbo ser o estar. Su oración está utilizando el verbo to be. Cuando usted me dice que no son amigas, entonces ese no son es ser. Entonces, por eso que usted está necesitando utilizar el verbo to be, pero lo que estamos construyendo ahorita no lleva verbo to be, no lleva verbo to be, is, am, are, no lo lleva, ya sea en negativo o en afirmativo, no lleva. Lo que estamos construyendo ahorita son oraciones en presente simple, actividades regulares que suelen pasar todos los días. Por eso, para ilustrarle un ejemplo, yo como, I eat. Usted come, you eat. Ella come, she eat. ¿Cómo hago esa negación? I don't eat, she doesn't eat. A ese mismo verbo, en su forma base, en presente, solo le pongo el auxiliar en negativo para que ya la oración se haga en negativo. Entonces, el verbo to be no lo vamos a utilizar. El is not, are not, no se va a utilizar en estos escenarios. Mm-hmm. Solo es doesn't or don't. Porque no es ser o estar lo que estamos viendo. Estamos viendo acciones que se repiten. Entonces, esta otra que yo coloqué, a ver si la formule bien. Dice, I do not go in player soccer. Ahí sí estamos bien. I do not go, pongámosle, to play soccer.
a jugar fútbol, to play soccer. Ahí está bien, porque si usted se da cuenta, esa pregunta, esa oración negativa, nunca dice ser o estar. Nunca dice yo no soy jugar o yo no soy, yo no voy, dice, I don't go. Ahí sí está bien. Eso es lo que estamos. No la coloqué al revés, no era go primero y don't not después. No, porque en primer lugar, si se ve la fórmula, dice que es auxiliar y luego va el verbo. El verbo es go. Okay. Go. Good. Bueno, okay. En unos dos minutos regresamos, ok. Quiere ver los demás chicos, ok. Was the time given okay or too little time, muy poquito tiempo, or more time, or too much time? More or less. Okay, so listen, we are going to share. Quizás algunos aún estaban compartiendo, but, you know, we need to do it as a whole class. Tenemos que hacerlo entre toda la clase. Lo que ya lograron tener, entonces hoy lo vamos a compartir. Antes de empezar a compartir, vamos a socializar one more time la fórmula. La fórmula que estamos utilizando, acordémonos, subject, auxiliary verb, ya sea do o... Do not or don't, que es lo mismo. Do not or don't. O do or does not or doesn't, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, después del subject, does not or do not, ponemos el verbo principal, la acción, y luego un complemento. Por ejemplo, I don't teach French. I don't teach French. Yo no enseño francés. You don't play the violin. You don't play the piano, etc., etc. Si hablamos de tercera persona, she doesn't pay attention. She doesn't study. She doesn't eat fast food. Podría decir entonces un nombre, Claudia doesn't listen to rock music. No sé. O podría decir, Claudia doesn't like to have problems. Creo que a nadie le gusta tener problema. I don't understand. Yo no entiendo. I don't understand. You don't understand. We do not understand. La fórmula siempre se mantiene. Voy a necesitar 5 que compartan, ¿ok? Mejor 6. 3 caballeros y 3 señoritas a compartir. Comenzamos. Who wants to start? Solo lea sus ejemplos. My example is... Dale, compañero, dale. ¿Se lee una o las 6, teacher?
Lea, es una muy buena pregunta. Fíjense. ¿Podemos pasar los tres del equipo y leer una cada uno? Bueno, también me gusta la idea. O dos cada uno para que así sean más. Eran seis. Sí. Uh-huh. Vaya, entonces si gusta vamos con mi equipo. Empiece ahí, si gusta, Adrián. Compartir la pantalla, pues. Vaya, vaya, ahorita. Démosle. Ahí le va. Sí. Y eso con las dos primeras. Espérame que me abrió ahí. Uy, espérame que me abrió otro volado ahí. Estaba editando una foto de Pablo Correa, un amigo. Es falso. Se me abrieron todas las ventanas ahí. Sí, sí. Lo bueno es que no era nada, lo bueno es que no era nada malo. Pero sí. Aquí está. Solo lo voy a emplear. Hombres chulones. Manuel. Manuel, y ese. Manuel. Sí. Mire, y esa página web que está abierta ahí, usted. No, hombre, no, hombre, se lo muestro. Es que un charo dice, alguien que tenga foto ahí chulo, que le borre. Ahí está, con foto chulo, no, hombre, estaba molestando yo ahí. Que le dale, feo, dale, ahí está, dale. démosle. Empiece usted, empiece usted. Okay, voy. He doesn't like eat pizza. The second is he doesn't sleep at night. Dele Marvin con las otras dos. Marvin. Hola, Marvin. Marvin. Bueno. Perdón, tenía apagado el micrófono. Dele. Las otras dos. We don't eat fish. She doesn't like running at the night. Yes. They don't play soccer. They don't drink beer every day, only weekend. La última me gusta. Manuel. Sí. Manuel no deja la beer. ¿Dijeron oraciones o mentiras? Manuel es malo. Me gusta. Ya estoy esperando el fin de para eso. Por eso que. No, pero como decía, jueves de amigos, de ¿eh? Que, ok, ¿sabe qué? Muestra otra vez, Manuel. Ahorita, teacher. El traductor. Que me abrió todo ahí. Vaya, todas están bien, solo quiero hacer énfasis en la primera. Cuando tenemos dos acciones o dos verbos, uno es gustar y el otro es comer, ¿verdad? Like and eat, uh-huh. Los unimos con to, siempre. Es mandatorio. Sí. No, ahí no, en el primero. Like to eat. Oh, y, sí, like to eat. Y el que iba el primero. He doesn't like to eat pizza. ¿Eh? Ahí que, ajá. He doesn't like to eat pizza. Y quítele da pizza. El da no es necesario. Porque el si, da no es necesario. No, porque solo es pizza. A menos que sea la... Cuando usamos da es porque es una pizza en específico. Da es un artículo que dice exactamente esa pizza, ¿verdad? He doesn't like to eat the pizza esa que está ahí o la que compré. Pero está si bueno, no, si es en general, exacto. Y lo otro es que el verbo en la que iba a cambiar, like running, esa está bien, porque el verbo lo estamos poniendo con ing, entonces no hay necesidad de ponerle to, porque sí se puede de esa manera. Ok, bueno, y pues la última, pues que, ¿verdad? Es la más chida. Está bien, ¿verdad? Y yo creo Adrián que... Fue lejos, Adrián. Okay. That was good. That was good. Next one, ¿quién quieren compartir? Anybody else? Erika. Yeah, hello, please. What happened, my friend? Dale, te toca. Hey, what the hell does? What the hell does? Production 2. And number 1. I don't have many friends. Marlene does not dance at the party. Eric, ahora tu turno, your turn. Okay. I don't work on Monday. I don't drive a bus. Jairo doesn't have many friends. Y ahora la otra compañera. Okay. Eric doesn't work on Monday and Jairo
doesn't have a car. Okay. Lene, not dancing, not dancing. No. It's crazy. Okay, is that an invitation? Okay. Okay. So yeah, I like it. It was really good. Thank you so much. Thank you so much for sharing. Okay. Good examples. That was good. And bueno, si no tienen amigos, hay que ser amigos, all right? Let's make friends. Okay. What else? ¿Qué más quiere compartir? Hi, teacher. Mm-hmm. Okay, Carolina doesn't like the room. Carolina doesn't eat crab. Claudia doesn't like to read book. Y Claudia doesn't like practice sport. Excellent, yes. It's clear to me, and that's good. Thank you so much for sharing. Okay, anybody else? ¿Alguien más? Jose doesn't like play basketball. He doesn't like drink coffee. Carolina doesn't like room. Carolina doesn't to eat crab. No le gustan los cangrejos, dijo. ¿Qué dijo? Sí, no le gusta. Okay, good. Le iba a decir, siempre que ponemos el verbo, luego otro verbo, pongamos to, cuando los unimos. A menos que después del like, el verbo venga en ing. Si no, siempre le pone to. Doesn't like to run. Doesn't like to eat. Doesn't like to bla, 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 lo que se le quiere agregar. Okay? But good ideas, Claudia. Okay. Anybody else? ¿Qué más? Era mi grupo, voy yo. Go. I don't like to room. He doesn't know play basketball, and she doesn't know like to read books. Que lea, okay. But it's okay. I know it's an example. Okay, next. Anybody else? Anybody else? Cristina, go. Yes. Anita doesn't have children. She doesn't eat fish. She doesn't make exercise. Okay, thank you so much. He doesn't do exercise. Cambiamos el make y pongámosle do. Do exercise, okay? Good. One quick question, guy. Do you guys know each other very well? Yes? Do you know each other? Yes. ¿Se conocen el uno al otro, más o menos? ¿O solo algunos sí, unos no? More or less. Hay un grupito ahí que son con pinches. Somos pinches. Compañeros cuatro. Ah, okay. Bueno, los que no sé. Jairo, David. Xavi is mute. Es mudo. Don Narciso y yo somos hombres y esos son las compañeras. Okay. Y miren, pero Don Narciso, él siempre está bien ahí, así, observing. Yo a veces pienso que él es mi supervisor, ahí está. No, no, es que él ya aprendió a dormir con los ojos abiertos. Dígalo para defenderse. Okay. La técnica de Jim Jan. Ok, listen to me. Listen. Si no se conocen. Adelante, don Narciso. Sí, decía que cuando se juntan las tres personas. Person. Ay, come on, baby. Las tres. Ay, las tres se alegraron. Es para okay. Que el grupo no esté aburrido, por eso. Eso molesta más. Decía, bueno, excelente. Para hacer fiesta. Excelente. I like it. I'd rather to have this. Me prefiero eso a que estén todos ahí.
no sé, como que los han regañado en el trabajo, que no llegaron a la meta, ¿verdad? Relax. Everything. Pero hay otros compañeros que vienen del grupo anterior también. Ah. Pero medio los conocemos ahí. Ah, okay. Como dice Freun, todo tiene solución, así que relax. Les iba a decir algo, quiero que hagamos una actividad, y si no se conocen, pues vamos a tener que guess. How do you say guess in Spanish? No sé. Guess, ¿saben qué significa guess? Adivinar. Adivinar, vaya, vamos a adivinar. Me van a escribir en ese momento en su cuaderno dos mentiras y una verdad, o lo hacemos al revés, creo yo. Vamos a poner dos verdades y una mentira. Escríbanla usando la estructura, ¿verdad? Escuchen, dos verdades y una mentira. El objetivo va a ser identificar esa mentira, ¿ok? So, en inglés sería two truths, así. First. One lie, ajá. Okay, ahí se lo voy a mandar para two truths, one lie. Así, y vamos a usar negativo, vamos a usar siempre la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, I don't dance. Y le ven el rostro que tiene cara de bailarín, ¿verdad? Entonces, so you have to create. Son tres oraciones. Una va a ser mentira. Tienen 5 minutos para pensar en qué van a compartir, ¿ok? Go. Ok, lo que vamos a hacer, para los que aún tienen alguna duda, van a escribir dos mentiras, pero de usted, ¿verdad? No creo que no especifique. Perdón, ya volví. Dos verdades de usted y una mentira de usted. Les voy a dar un ejemplo. Y yo aquí haciéndole un gran chambre, Adrián, ya. No, de usted. Es broma, compañero, es broma. Por ejemplo, I have one kid, por ejemplo, en mi caso, I have one kid. I don't have I don't have a track. I lost. Okay, live in Santa Ana. Okay. Ahí mandé yo tres para ilustrar. Por ejemplo, dije, yo creo que se las mandé solo a alguien. Sí, totalmente. No, es que como cuando me escriben ustedes, bueno, me queda. Este, a él se las manda, que solo él escribe. Solo. ¿Cuáles son esos celos, pues? Ya viste, Jaylo. Ah, vaya, pues. Eso se lo reclamo. Ahí les oye, los mandé, ¿verdad? Les mandé dos. Solo fue una idea, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a traer mucho mejor que esa. I don't have a track. I live in Santa Ana. I have one kid. Entonces, eso no es idea, ¿verdad? Y tendríamos que adivinar cuál es la verdad, cuál es la mentira. Eso es todo. Así que ustedes deciden qué van a escribir.
No me las manden todavía. Miren, les acabo de compartir una pizarra. Creo que todos tendrían acceso a escribir. Vean si pueden escribir y las van digitando ahí para verlas todas. Los que puedan hacerlo. Exacto, Eric. Eric ya empezó a digitar y así tienen que hacer. Pueden usar el icono de texto, Eric. Hay una T. Voy a borrar eso, pero usen el icono de texto. Vean si les permite. Con el teléfono no se puede. Los que no puedan con el teléfono lo van a leer, entonces. Bueno, todos lo van a leer. Pero si no, los que puedan, por favor, lo hacen en la pizarrita. No estén manchando, pues, por favor. Es que David no entiende, hombre. David, no, David. David, you are stupid person. No me salió. A mí no me permite escribir, teacher. No. Vale, entonces lo van a hacer es, miren, y el icono de text no lo pueden utilizar. Hay uno que es text, una T. Ahora dan clic y, por ejemplo, voy a editar algo yo. Vale, puedo hacer algo. Miren. Uy. Please stop writing. Sí, no sé. Solo para ilustrar. Miren, ven lo que escribí, ¿verdad? Para mí es. Va, entonces, así pueden usar la T y eso les va a permitir digitar. Pero no aparecen las opciones abajo. No les aparece. Tiene que irse al hay una opción que dice whiteboard o annotate, creo que les aparece a ustedes. No. En el celular no, no lo permite. No aparece. Ok. No. Pero si alguno sí veo que sí le va a permitir. Veo nombres ahí de personas. Vaya, tenemos uno ahí, ve. Hey, what happened, my friend? What did you do? What did you do? Okay. How did you do it? ¿Cómo lo hizo? How did you do it? I have one problem. My phone is different. Is different. Te dice out of date. Defasado es out of date. Borra todo, mejor. Ok, tenemos una, miren qué chivo le quedó. I drive daily to my work. I read a book every night. I don't play video games. I don't play video games. No juega videojuegos. But ¿de quién es ese? ¿De quién es ese? My. Ah, si vos solo en los videojuegos ni por eso llegas a la meta. No, la mentira es que no lee libros en la noche, básicamente. It's mine. Ah, sí. Todas son mentiras. It's mine. De Marlene, entonces se están apropiando. Oh, ay, no. Yeah. De Marlene. Ah, de Marlene, entonces. El último. Mire, esto haga, miren, Marlene. Suden, denúncielos. por borrar. Estaba apropiando. Póngale copyright. Vaya, entonces 2 minutos más y para empezaremos a compartir los que lo puedan hacer en pantalla. Pues excelente, los que no. No, solo lo van a leer. I don't. No. Hey, what happened here? Eric. Se montó. What is it doing? What is it doing, Eric? Okay. Eric se fue. Bueno, entonces algunos encima de otros escribieron, no, eso no se hace. Don't be like that. Respect privacy. Henry, ¿qué quiere agregar, Henry? ¿Preguntas o quiere compartir, Henry? Por error, toqué ahí. Excuse me. Oh, no problem, no problem. Teacher, ¿cómo escriben ahí? Si quieren, teacher, le puedo compartir aquí están desde la computadora. Código arriba, para que puedan enviar y aparece nube de arriba, arriba en la computadora, arriba en la pantalla, sale como ver opciones. Le voy a le dan ahí. English Corporation Script View Option. Ajá. Y ahí está como, yo lo tengo en inglés, annotate. No sé cómo se pronuncia. Okay. La tercera opción y ahí le da para escribir.
Y lo que mencionaba este alguien, no sé si era Erson, es que si gusta. Sí, lo que pasa de que. Perdón que le interrumpa. ¿Sí? Lo que pasa de que yo sé que hay un montón de herramientas, pero por cuestiones de copyright no podemos usarlas. Ah, ok, ok, But I appreciate it. I know what you're saying. I appreciate it. But yeah. Ok. So ya tenemos un par ahí. Tenemos un par de lo que le explicaba Marlene, sí, así van a encontrar annotate y ahí están todas las tools. A lo mejor salen. Eso, este, Manuel, usted no pudo escribir. Yo creo que tiene mute. No sé si te escucho. Ah, perdón, estaba hablando. Sí, ya lo pude poner ahí. Esa es donde está el I don't like working 7 days a week. Esos tres son míos. Ok, good. All right, entonces vamos a comenzar de manera voluntaria. Lee las tres y nos deja ahí adivinar, ok, cuál es la mentira. Who wants to start? Adelante. Go ahead, adelante. I love play soccer. I love to laugh. I don't like to dance at the party. Ahí ayuden. What is the todas son verdad. No, there's one that must be lying. Que debe ser mentira. Let's guess. Adivinemos. Let's guess. It's gay. It's gay. Dance the party. Dance the party. Es que como se ven sin y es cierto. Like yes. I do not. So what is the truth? What's the lie then? Is it dance the party? Is that the one? ¿Esa es la mentira? Sí, yes. Los dos pies son izquierdos. Ok. ¿Ese es cierto? Yes. ¿Es true? Yes. No, oh, okay. No dancing, nada, nothing. Ok, nothing. Ok, good. Thank you so much. Tenemos el primero, le adivinamos. Next one, ¿quién sigue? Who's next? Hi. Hi. Go ahead. I do not like to get up in the morning. I have more 14 years old. I have a ranch in the beach. You don't have a ranch in the beach. I have ranch beach. Espera, ¿qué? She doesn't have ranch on the beach. You don't have a ranch, right? Do you? Yeah. Maybe. Or maybe. Entonces invite us and we can go. Possibility. Okay, so did we guess? La rancha es la mentira? Yes. Okay, next person. Me, teacher. Go ahead, Manuel. Yes. I don't like working 7 days a week. I don't like drinking beer on the weekend. Uh-huh. I don't like pineapple pizza. It's obvious, right? It's obvious. Number two. Number two. Because it's a big yes. He drinks only in the week. Okay. All right. Next person. Next one. Next. Thank you. Adelante. Please go. Puede escribir, pero la voy a leer. Fine. It's fine. I am trying not to drink coffee. How do you say can? No puedo. How do you pronounce? I can't. I can't eat now. Marlene does not go to parties and does not dance. Y Marlene, ¿qué está haciendo aquí? Mi compañera. I like not studying this. Ok, Marlene, ¿qué tiene que ver con? Es una mentira mía. Ah, that's una mentira.
does it, ya veo, ok, así lo entendí. Ok, le iba a comentar que para decir no, no puede es can't, pero ahí no usamos el, do not, porque el can't es un tema, exactamente, se hace negativo por sí solo, can't. Ya no usamos el don't, no usamos el doesn't, no es necesario. Así que. Un example is Marlene is unknown. Ok, yes. Pero eso sería este, en verbo to be. Okay. Pero eso sería otro. Perfect. Yes. Ok. What else? ¿Qué más? Tenemos un espacio para por lo menos unos dos más o tres más. Okay. Me. Go ahead. I like sport cars. I love listening to salsa. Number three, I do not like coffee. Yeah, I think salsa. Yes. Number three. Bachata. Okay. Okay. What's your favorite? Number one is Skoda cars. Okay. Sport car, carro deportivo. Sport cars. Okay. Okay. Good. Thank you so much. Thank you so much. So the lie is the coffee, right? Because you do lie. You like it, right? You like. So that is the lie. Okay. Got it. Got it. Thank you so much. Next. ¿Alguien más? Anybody else? No se quede con la ganas de compartir, please. Me. Go. I live alone in my house. I receive class the ballet. I don't like to listen music. Two. Number two. Ballet. You don't like listening number music. One. No, I think three. It's ballet. Number three. Number three. Yes, three. Number three. Can you say it again, please? Dígalo una vez más, ballet three. I don't like to listen music. Okay. Yeah. Okay. Got it. Thank you so much. Solo yendo música, para que sea, yo estoy yendo música. Para... Ok. Yes. Y yo explicándole, ella era un rancherón, ahí dijo, no, hombre, usted no se hace. Ok, next person, next, uno más, uno más. Baby, please. Mi teacher. Vaya, escuchamos a ella y luego escuchamos a David, creo que iba a decir también David. Se me quedó frisada la pantalla. Sí, me fijé, ok. I like seafood. I don't like coffee. Y I don't walk to the world. Walk to the world. Number three, please. Ahí está en la pantalla. No. I don't walk to I don't walk to work. Number one is a lie. In serio, I love ceviche. Yeah, ceviche. I love shrimp. Ugly. No. Okay, I see. All right, thank you so much. ¿Alguien más? Creo que David dijeron, ¿verdad? Este, ¿cuántas verdades eran y cuántas mentiras? One lie, una mentira. Una mentira. Uh-huh. Yo lo hice al revés. Son dos mentiras. Démosle, pues. Todo lo que habla es mentira. No puede poner solo una de esas. Toda tu vida es una mentira. I don't not hit pupusas. Uh-huh. I don't not wear panties. Ahí está la mentira. I like woman. Three. Pensándolo bien, las tres son mentiras. Okay, got it. Okay, I see. Okay, good. Are you gay?
Ok, cuando decimos TMI, ¿saben qué significa TMI? TMI, too much information. Ok, so, thank you. Algunos quizás se quedó, no pudo compartir, pero bueno, tenemos que continuar. We're going to continue, así que les agradezco su disposición. What time TMI? TMI is too much information. Information. Cuando dice TMI, so much information, FYI, for your information. Son bien comunes cuando están texting. TMI, pueden buscar abreviaciones como estas. Son common abbreviations for chatting. Incluso es... Hay un montón de malcriados. Bueno, entonces, pero sí, ese TMI en FYI, sí lo escucho muy frecuente. FYI es FYI. Y la que Thanks God is Friday, que es TGIF. Pero ese FYI sí es bastante común. For your information. Ok, let's continue. Tenemos ya un minutito, así que tenemos que revisar the following. Le voy a compartir pantalla one more time. Y pues lo que no compartieron esta vez, la otra vez, y van a comenzar. So, next, we finish this activity and we move on. Aquí tenemos un dialogue. Eso ya conecta con la siguiente clase. We have frequency adverbs. Ya esto ustedes ya lo ven como por segunda vez, porque también se revisó en el módulo anterior. How often do you check your email at work? How often do you attend meetings? Okay. Hagámoslo de una vez como clase. Alguien que tome la palabra y pregunte a un compañero. Por ejemplo, yo puedo directamente. Eric. Ok, go. Las dos preguntas. Eric. Yes. How often do you check your email at work? Yes. Wait a moment. Ah. Let me see. Yeah, aquí está la inspiración. How often do you check your email at work? 3, 8. Se quedó. ¿Me ayuda, compañero? No. Se está yendo la inter. Hola. Está quedando frisado. Hola. Se desconectaron. No, we are here. Aquí estamos. Aquí estamos. El otro que está. Manuel. Si quieres, démosle. Manuel. Sí, te escucho. Okay. How often do you check your email at work? ¿Qué rayos? ¿Dónde vas? Estamos leyendo el libro. Yes. Sí. Lesson start. Yeah. Yes, every 2 hours. And you? What time day? Okay. Question number 2. How often do you attend meetings? ¿Cómo digo todos los días, teacher? Every day? Every day. Every day. Exactly. Every day. Exactly. Every day. Okay. Yes, every day. Ok, good, thank you so much. Necesito unos más, dos más que hagan lo mismo. Pregúntenle y luego intercambian roles, ok. Who wants to do it? Entonces, los que ya participaron, elían uno cada uno para que esos dos interactúen. Yes, choose Adrián. Ok, Adrián. Claudia Carranza. Claudia, okay. Go. Go. Hi, Claudia. How often do you check your email and the work? Hello. No activa el micrófono. Perdón, no tenía activado. Okay, sorry. Repeat, please. Okay, how often do you check your email at the work? I check my email every day. How often do you attend meetings?
I had a meeting. Yes. How do you say meeting? Meeting? Reuniones. Reuniones. One time. How often do you? One time, okay. One time. Once a day, once a week. Once a week. One time a day. Once a day, okay, good. Now, every Claudia. Claudia, usted pregunta ahora. Go. How often do you check your email at work? Something, 2 hours, 3 hours. How often do you attend meeting? Every day. Every day I'm shuffling. Good, thank you so much. Thank you guys for sharing. We have this conversation y es lo último que vamos a hacer. Vamos a practicar las veces que sean necesarias. Y así que listen to me o a lo mejor ustedes me ayudan de un solo a leer la, la. Así que tenemos a John y tenemos a Anne. ¿Alguien le gustaría tratar de leerlo? Yes, Marlene. Marlene. Yes. Go. Okay. Yes, how often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Yes. Time. You are right. All the time. All the time. Yes. Thank you so much. Okay. Now I'm going to read it and you listen to me, please. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I'll try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them at all the time. You're right. Okay, you're right. ¿Qué quiero recalcar de esto? Esta parte, esta construcción que veo que es nueva. As. Siempre le ponen, si le ponemos un adverbio, la traducción de as, este es tan, el primero es tan y el otro es como. Así lo podemos, es la más común, ¿verdad? Tan como, es decir, tan frecuente como pueda, tan como, sí, tan como, uy, ahí no me quedo, tan como, si yo escribiera ahí as fast as, tan rápido como, entonces ponemos ahí, por lo general ponemos un adjetivo, un adverbio y es así, que así como se utiliza, en medio de eso va, es tan como, por ejemplo, as, always as. Siempre, creo que always no tenía sentido, tan siempre como podría ser, ¿verdad? Pero esa es la construcción. ¿Alguna otra observación? Quiero ver nuevo aquí. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna pronunciación que revisar o significado de la conversación. Meaning. No. Everything okay? Okay, no problem then. Entonces necesito que otros lo lean para ir más o menos a estar seguro que todo está bien. J-Lo en mí. J-Lo en mí. Go ahead, démosle. Go. Come on, J-Lo. How often do you check your mail? Go off. Perfect. How often do you check your mail? J-Lo? How often? How often?
One day in the weekend. No, va a leer el párrafo. El párrafo. Como ustedes terminamos, yo creí que le decían J-Lo de por otra cosa, pero ya vi que sí tiene sentido. Así que. Ay, bueno. No, no. Ok, let's finish it. Vamos, J-Lo and who's the other one? Así que vamos, read it. Come on, J-Lo. Or David, please. Yes. Yes. Come on. Okay. Come on. How often do you check your mail? One hour in the day. 1 hour in the day. Pay attention, please. En inglés se dice absent-minded. Que está aquí, pero a ver dónde está pensando. Okay. Hay eco. Okay. Hay eco. Yeah. Yeah. Apagamos los micrófonos a todos ahorita, ¿ok? Vaya. Voy a tomar la asistencia y mañana vamos a continuar con el... Me van a leer algunos diálogos, ¿ok? Sí. Así que ya nos quedan 3 minutos. Todavía alguien que esté en el micrófono encendido. ¿Quién es? Ok, got it. Ok, vamos entonces. Attendance, guys. Let's see. First one, Adrián. Present. Good night, everyone. Good night. Ana, Elizabeth. Present. Thank you. Ana Segura no está. Ángel Narciso. Present, teacher. Thank you, Ángel. Carolina Guadalupe. David Antonio. Present, teacher. Goodbye. Present. Goodbye. Goodbye. Eric Arnoldo. Present, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Gabriela. Present, teacher. Georgina. Thank you, Georgina. Present. Thank you, Gerson. Present. Okay, Henry. Present, teacher. Okay, Jairo. Present, teacher. No. J-Lo. Okay, no le digan así. Jairo, Jesús Antonio. Jesús, no. Okay, José Alberto. Present, teacher. José Rubén. Present, teacher. Catherine Patricia. Present, teacher. Manuel Antonio. Present, teacher. María Julia. Present, teacher. Marvin. Marvin. Present, teacher. Rafael. Present, teacher. Claudia. Present. Claudia. Present, teacher. Cristina. Present. Marlene. Present. All right. Thank you so much. Have a nice night. Please try to sleep and see you tomorrow. Good night. Thank you. Have a nice too. Thank you. Tomorrow. ¿Qué tal, pues, Narciso? ¿Cómo está? Estoy hipoteón bien relajo, va. ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? ¿Qué preguntas tiene? Su micrófono está apagado, Narciso. ¿Qué preguntas tiene? Pues
la pronunciación, algunas palabras que me cuesta pronunciarlas. Ok, si gusta me las escribe para ver, revisarlas. Puede escribir ahí en el chat y las revisamos. O me las puede decir, yo le puedo ayudar. Bueno, se lo pido. Uh-huh. En el caso este, often. 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 Sí, podemos decirlo de las dos maneras. Podemos decir often y podemos decir often. Las dos están bien. Algunas veces es, la T se pronuncia como R. Este, sí, la me dijo qué letra me dijo, perdón. La T. Sí, cuando se pronuncia como R es cuando está en medio de dos vocales. En medio de dos vocales. Uh-huh. Este, una consulta hace poco, además esta palabra, tan, yes, ¿es tan o es tan? ¿Cómo se letrea? C-A-N. T-A-T-H-A-N. Ese, me la puede escribir, tan, Narciso. Tan, es tan. Mándela al chat, por favor. Gracias. Oh, Dan. Ese es para hacer comparaciones. Ese Dan significa qué, pero cuando hacemos comparaciones. Ese es el uso más común. Por ejemplo, I am older than Carlos, por ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? O yo soy más viejo que. Ese qué. Se puede decir también, El Salvador is more beautiful than Costa Rica. Ese than es para comparar. Ese es qué. Sí, ese es el than. ¿Dónde? No es el qué. No es el qué de preguntas, sino el qué para comparar. Cuando hay opciones y puede hacer una comparación, usamos than. ¿Dónde lo vio? ¿Algún ejemplo que se acuerda? Más que. Ajá, ok, correcto. More than. Exacto, se puede usar eso, more than. Uh-huh. Esa sería una alternativa, ¿verdad? Cuando vamos a dar a conocer una idea. Más que, sí, more than. Está el opuesto que es less than. Más que esto. Uh-huh. More than that. Más que esto. More than that. Uh-huh. ¿Y el as? ¿Y el as? ¿Cuándo es que se ese, fíjese as? Que el as y as es una construcción para hacer, es por lo general, esa es la fórmula. Mira, ahí se la acaba de mandar. En medio de las dos, usted va a poner un adjetivo o un adverbio. Y eso lo determina. La idea que quiero dar a conocer, por ejemplo, si quiero decir, el ejemplo que salió era, permítame, era de often, ¿verdad? Entonces estaban poniendo un adverbio. Por ejemplo, es tan frecuente como, ¿verdad? Yo podría ponerle también quizás un adjetivo. El mismo ejemplo, El Salvador es, pero cuando usamos el as, es que se utiliza, hay una igualdad, por ejemplo, El Salvador es tan caliente como Honduras. Por ejemplo, ese sería El Salvador is as hot as Honduras. Honduras. Entonces, esa es una forma de también hacer comparaciones. Tan como, ¿verdad? En este escenario que nos dieron ahora es que uno debe chequear su correo tan frecuente como pueda, es decir. Es tan cómoda, sería, es la estructura. Usted pone cualquier oración, cualquier palabra en ese medio de las dos, de as en as. Se lo pone. Pero le digo que va a depender lo que quiera decir, ¿verdad?
Esta clase es tan interesante como la del módulo 1, por ejemplo. This class is as interesting as module 1. Pero depende de lo que quieras. Comparar entre una cosa y otra. Exacto. Pero una comparación que tiene similitud. No es lo mismo una comparación que uno es más que el otro. En ese sentido es una comparación que hay igualdad. Porque yo soy tan inteligente como usted. ¿Eh? As intelligent as you. Así. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ahorita esas eran las dudas. Bueno. Entonces, Narciso, pues para mí es un gusto. La verdad, gracias por dar en la clase sus opiniones, sus preguntas, su contribución a la clase. Lo hace más entretenido y más interesante. Así que gracias por su tiempo. Ahí lo veo mañana. Descanse y pues sí, echarle ganas con las tareas pendientes. Bye. Bye. See you tomorrow. See ya. Bye.